Buenas tardes. Me permito exponer el episodio 35 presentando Astronaut. La sencillez es la máxima sofisticación. Walter Isaacson. La sofisticación proviene de lo que tú puedas recordar. Si eres capaz de recordar lo visto y lo vivido, y lo puedes combinar como un todo indivisible, podrás arribar a la gran sofisticación en el diseño. Cindy J. Maid. Ruditatis, precepto cuyo significado etimológico en latín es sofisticación, nos remite a la poderosa sofisticación como una aquilatada cualidad, conduciéndonos al impas anhelado de la praxis creativa, donde el ente humano se mimetiza en las vastas asignaturas de su efímera vida. Recordando aquella frase, que no hay nada más complejo que lo sencillo. Por lo que la sofisticación se traduce como una dimensión incesante de cambios transmutativos, delineando una dirección positiva llamada evolución. Pero es aquí donde la sofisticación conlleva a un refinamiento excelso, sustentado en la constancia y en la disciplina, como una conducta de atributos progresivos, cuya complejidad se mide a través del tiempo. Por lo que los diseñadores japoneses de la posguerra denotaron una acendrada adaptabilidad en este momento histórico en el Japón a través de sus piezas atemporales, exhibiendo una perenne sofisticación en su diseño, aunado a un depurado e impecable dominio de la técnica del kumitateru, o en su defecto, ensamble. Astronaut. Astronaut es una pieza diseñada en el Japón en los años 60 intermedios por la iconográfica firma Nomura TN para Rosco. Su diseño de su emplazamiento corporal nos remite a aquella pieza que presenté en el episodio número 9, Robbie McNice, si ustedes recuerdan aquella pieza impoluta de epidermis negra, litográfica negra. No existía ningún tipo de litografía. Era de una pulcritud en su epidermis negra. Esa pieza que presenté en el episodio 9, Robbie McNice, fue este robot que protagonizó y apareció en la película Forbidden Planet en el año de 1956. Nomura quiso basarse en los mismos moldes, se basó para Astronaut en el mismo molde, pero aquí hay una naciente pieza de alta costura en sus diseños litográficos, brindando una magnificencia en sus litografías. Se diseñaron dos versiones, la versión en pátina roja,
cuyo astronauta tiene un rostro de tez blanca, y la versión en pátina azul, cuyo astronauta tiene una tez oscura. ¿Cuál protocolo? Como ustedes pueden apreciar, la caja se encuentra en un estado prístino que abordaré en su momento. ¿Y cuál protocolo? Vamos a darle vida a estas piezas. Vamos a proceder a presentar a Astronaut en su versión roja, embalsamado en su papel neutro y en su habitáculo. Presentamos Astronaut versión pátina roja. Muy bien. Vamos a proceder ahora con mucho cuidado, ya que es una pieza de una extrema complejidad, en su casco. Vamos a proceder a presentarlo. Es una pieza de peso, se aprecia inmediatamente en su conformación estructural. Y vamos a proceder ahora a cerrar el habitáculo y a proceder a exponerlo más adelante. Muy bien, su caja habitáculo, magnífico. Muy bien. Astronaut. Astronaut está articulado en tres cuerpos. Primer cuerpo, casco ojival integrado al torso. Segundo cuerpo, brazos. Tercer cuerpo, piernas. Partimos nuevamente de los conceptos simetría, asimetría. Simetría, hay un eje rector, todos los elementos o los componentes de Astronaut son simétricos, y la asimetría radica en un solo elemento, el walkie-talkie. Paramento principal. El paramento principal, iniciaremos con su casco ojival traslúcido, magnífica pieza, pero hay un segundo volumen ojival metálico, el que está dentro del casco traslúcido y exhibe al astronauta encofrado en su traje interestelar. A partir de este volumen interno, podemos apreciar la ventanilla donde observamos el rostro de tez blanca del astronauta, enmarcada por la cintilla azul y remaches amarillos y el magnífico trabajo de la mascarilla de oxígeno. Todo este decálogo de elementos coronados en un círculo que nos exhibe el gráfico o el diagrama del átomo. A partir de ahí podemos observar transición, de la transición de casco traslúcido a torso, transición, una rejilla en pátinas azules, diversas líneas horizontales en pátinas blancas, y a la altura de la ventana de la vida podemos apreciar el magnífico volumen en pátina negra en un trapecio invertido que contiene diversos componentes. Dos componentes, primeramente, dos radares generosos en pátinas azules y rojas al alto volumen, un rombo cual bocina, diversos focos focos en colores y dos círculos en pátinas amarillas de los cuales emanan estos conectores o ductos plásticos que se insertan en la parte de los tanques de oxígeno. El cinturón. Recordemos que el torso parte del concepto se le llama acinturado. En este caso, las líneas horizontales y verticales en pátinas blancas elongan el torso y la parte estrecha es donde albergamos el cinturón. Este cinturón generoso en pátinas naturales posee ciertos diversos compositivos verticales que mantienen un ritmo. Se rompe el ritmo al eje, al centro, en esta hebilla con la tipografía S. Se remata las líneas verticales con la horizontal, se remata en la parte final del torso.
A partir de este punto, podemos apreciar y debemos acotar que la totalidad del cuerpo de astronaut es metálico, salvo los brazos que son plásticos. Piernas. Las piernas son igualmente metálicas, elongadas, limpias, rectas, en pátinas rojas y se remata con sus botas en una pátina negra. Esta pátina negra nos remite al poderío y a la base de una gran firma como lo fue Nomura TN. Básicamente, esta es la conformación de su paramento rector. El paramento posterior, no sin antes abordar los paramentos laterales, que son de una extrema complejidad. Número uno, aquí podemos apreciar cómo el concepto del torso penetra el casco ojival traslúcido. Hay un ensamble, y en este ensamble donde el metal penetra, podemos observar en este punto un gran trabajo que es el volumen de la orejera, que está compuesto por tres elementos: un elemento vertical, rectangular, al alto volumen que alberga una serie de branquias, pátinas rojas y negras. Tres volúmenes, tres círculos, círculo en pátina natural, círculo en pátina amarilla y el círculo principal al alto volumen que simula o es o representa la orejera en pátinas rojas al alto volumen y de la cual emana la antena. Diversos elementos, los conductos plásticos de la ventana de la vida hacia el tanque de oxígeno, podemos apreciar ya los tanques de oxígeno, el tanque de oxígeno con una serie de pátinas de la cual emanan tubos que abrazan el brazo, abrazan el hombro y se vuelven a insertar en esta placa litográfica azul. El brazo plástico, el brazo como hemos mencionado, el brazo en escuadra, el cual alberga una magnífica pieza, el guante blanco con una grapa roja, alberga el walkie-talkie. A partir de este punto, todos los elementos horizontales y verticales que elongan el torso. Piernas generosas, poderosas, fuertes, albergan en este punto, son dos compuertas donde va el centro de energía se abren a través de estas palometas. Se abren las compuertas y se insertan las pilas en el centro de energía y rematamos nuevamente con el basamento en pátinas negras. Simétrico completamente, el paramento posterior completamente simétrico en sus componentes estructurales, salvo que en este punto el guante ya es distinto, el guante no posee la grapa roja ni el walkie-talkie. Todos los demás, la diversidad de los elementos compositivos, estructurales y litográficos, básicamente son simétricos. Ahora partimos y abordaremos el paramento posterior, que es de una complejidad extrema. Podemos observar el paramento posterior, la cúpula, cómo esta cúpula ya no es traslúcida, ya no es plástica. Se puede apreciar una parte alta, esta traslucidez acotada, pero se aprecia el resto en metal, cómo invadió el metal parte del casco. Las líneas verticales que van a atravesar todo el torso, un elemento al alto volumen con una serie de estrías verticales en pátinas azules, amarillas, grises y negras, todo este elemento, las transiciones, líneas horizontales y podemos observar en este momento como la litográficamente hay una gran placa azul y en esta gran placa azul abraza los tanques de oxígeno, que son dos, y estos tanques de oxígeno están en pátinas naturales con una serie de remates en sus partes altas. Todo este escenario en pátinas azules y amarillas emanan una serie de tubos litográficos que rematan al centro en esta pastilla amarilla con el interruptor de apagado y encendido. Nuevamente, las líneas verticales que traspasan el torso se remata en la parte baja con un cambio de cinturón. El cinturón del paramento frontal es distinto al posterior. Aquí son diversas líneas compositivas horizontales y se remata
con componentes litográficos. Las piernas, como he expresado, nuevamente en pátinas rojas, y rematamos con el basamento, los basamentos negros. Magnífica pieza, la versión roja de Astronaut. Ahora procederemos a exponer la versión azul, la versión azul y la versión roja. Básicamente radican en las siguientes acotaciones. La diferencia, primeramente, versión roja, versión azul, pátinas. Segunda diferencia, el astronauta en la versión roja es de una tez blanca y una tez morena en la versión azul. Los diversos elementos son iguales, y también en donde radica la diferencia, básicamente son en sus tanques. En este caso el tanque es rojo, los tanques en este caso son naturales, y las botas en este caso son rojas, y en la versión roja son negras. En ciertos elementos compositivos es donde en pátinas litográficas es en donde radican estas diferencias, pero su conformación estructural básicamente es la misma. Estas son las dos versiones que me he permitido exhibir y que ahora abordaremos con la caja habitáculo. Vamos a exponerla, y recordemos que es de un gran trabajo la caja contenedor. Muy bien, vamos a exhibirla. Gráfico más que espectacular, uno de los gráficos más bellos del periodo de oro en el Japón en su contenedor. Podemos observar a Astronaut con el brazo levantado, señalando algún punto en este planeta ignoto, la cordillera en gráficos y en paletas cafés, y el cosmos, una serie de especificaciones, Astronaut en la parte alta, este poderío, el lenguaje corporal de Astronaut, el poder de su walkie-talkie emanando una serie de luces en el cual seguramente se estará comunicando con algunos otros astronautas conquistadores. Roscoe Toys. Caja pristina, conserva sus grapas originales. Pueden apreciar ustedes los laterales con otra lectura, el astronauta dentro de la nave espacial y una serie de especificaciones de cómo se deben de colocar las pilas en los centros de energía. Roscoe Tested, simétrico, completamente simétrico. El otro paramento, el paramento posterior, es completamente simétrico. El rostro que podemos apreciar nuevamente del astronauta, Roscoe Tested, y la ubicación de las especificaciones de colocación de pilas en los centros de cargas, en las compuertas, con la tipografía Astronaut. La que varía en su paramento corto, hay un gráfico distinto. Se puede apreciar al astronauta, el parte del planeta, el perfil del planeta, Astronaut, Roscoe Tested, y podemos observar el perfil de este conquistador, de este astronauta, que es una pieza de una igualmente excelsa manufactura. Concluimos con la pieza con la cual iniciamos esta narrativa, la pieza en color o en pátina color rojo. Astronaut. Muy bien. ¿Cuál protocolo? En este universo de episodios que he presentado, uno de los objetivos es darle vida a estas magníficas piezas. Vamos a proceder
como ustedes saben, el sistema, su sistema es a base de pilas, su centro de energía se ubica en las piernas. Pueden apreciar la magnífica litografía en su interior, que es con lo que los niños se topaban en el momento de abrir estas compuertas. Procedemos, cerramos compuertas a través de sus palometas y nuevamente abrimos palometa, exhibimos litografía inmaculada. Los niños en este momento se topaban con este trabajo excelso de los japoneses. Recordemos, pensar dentro de la caja. Pensaban dentro del habitáculo de las pilas. Muy bien, Astronaut, versión pátina roja. Pueden ustedes apreciar el walkie-talkie que se enciende. Su deambular cansino. Las partituras de sus engranes. ...60 años... esta iconográfica pieza. Con esto jugaban los niños esas maravillosas tardes de luz. Muy bien. Astronaut, en versión pátina roja, como he expresado, y la versión en pátina azul con las diferencias que he expresado a lo largo de este episodio. ¿Cuál protocolo? Nuevamente, como ustedes saben, las dos piezas que presento aparecen en el catálogo de la RF Collection, catálogo generoso, y pueden ustedes apreciar. Primeramente, las versiones de Astronaut azul, roja, y pueden ustedes apreciar la caja habitáculo. Un magnífico ejemplar, este libro de la RF Collection, Robots Escala 1-1, del Vitra Design Museum. Magnífico, magnífico catálogo, libro editado por este destacado museo del diseño. Muy bien. El colofón. El colofón exhibe el alto grado japonés por el detalle, sustentado en la depuración y exaltación de las formas, aunado a una inequívoca sofisticación que profesaron y en cuyo andamiaje estético arribaron al umbral de la perfección. Primeramente por su fuerza creativa y a su capacidad visual de remover conciencias.
como una obra de arte ante el advenimiento de la era espacial. Cierro con la reflexión, recordando a Robin Matthew, en la que el diseño es donde la ciencia y el arte llegan a un punto de equilibrio. Astronaut. Buenas tardes.